Hola, ¿qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda vegetariana La Lunada y nuevamente con ustedes para traerles una rica receta. Hoy vamos a preparar unos muffins de avena y frutos secos. Espero que traigan papel y lápiz para que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos muffins de avena y frutos secos. Los ingredientes que necesitamos son 2 tazas de avena en hojuelas, 2 cucharadas de nueces o almendras trituradas, 2 cucharadas de mantequilla de maní o mantequilla de almendras, media cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de polvo de hornear, 3 cucharadas de panela en polvo, 3 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de arándanos o uvas pasas, agua o leche en cantidad necesaria. Bueno, ya tomaron nota de los ingredientes, ahora vamos a comenzar con nuestra preparación. Primero vamos a mezclar los ingredientes secos. Vamos a poner la avena, la panela, panela molida. Agregamos el polvo de hornear y vamos mezclando esto. Estos muffins son sin trigo, como ven, solamente llevan la avena, no vamos a ponerle ningún otro tipo de harinas. Voy a moler acá un poquito de nueces y de almendras, porque esta va con frutos secos. Si no tienen nueces o almendras, le pueden poner semillas de girasol, le pueden poner otro tipo de frutos secos. Voy a retirar esto para que puedan ver bien. Este es un molinito de nueces que lo puede moler uno así o los puede triturar también en el procesador, no tiene que ser exactamente en este molinito, sino que a mí me encanta el molinito de nueces. Ya ella los deja grandecitos para que se vean los pedacitos dentro de la masa. Entonces aquí hay nueces y almendras. Le vamos a agregar también las uvas pasas. Aquí vamos a ponerle, esto es mantequilla de maní, este trae cocoa. Pueden usarla natural o si viene con algún sabor, viene también con sabor a coco, entonces le pueden agregar la que quieran. Ya le pusimos todos los ingredientes secos. Ahora vamos con los ingredientes líquidos. Vamos a poner la mantequilla de maní, a medir las 3 cucharadas de aceite. Recuerden, siempre que hacemos tortas o galletas o panes, vamos a utilizar las cucharitas medidoras y las tacitas medidoras. Es muy diferente medir en la taza donde servimos el chocolate, en la taza donde medimos el arroz, no. Tienen que ser de estas medidoras que son medidas universales. Lo mismo las cucharas. Cada cuchara es diferente. Por ejemplo, esta cuchara que yo uso acá. Esta cuchara tiene la misma medida de una cuchara de estas medidoras. Entonces yo ya sé, si no tengo estas, que puedo medir con estas. Pero si ustedes no han hecho pues esa prueba, entonces es mejor que lo hagan siempre con las cucharitas medidoras. Le vamos a agregar las 3 de aceite. Siempre que midan a ras. Y le vamos a agregar media cucharadita de esencia de vainilla. También pueden cambiarle la esencia de vainilla por otro tipo de esencia. Aquí buscamos la media cucharadita, que es esta, y la medimos. Listo. Integramos y le vamos a ir agregando agua en cantidad necesaria hasta que nos dé una textura que no es ni tan espesa ni tan clara como de hacer para hacer la tortica. Vamos mezclando bien. Aquí es importante que dejemos reposar un poquito con el líquido para que se nos hidrate mejor la avena. Entonces vamos haciendo esto. Y lo dejamos ahí porque ella va a ir tomando,
va absorbiendo el líquido y entonces se va hidratando la avena. Mientras yo voy mezclando, les recuerdo nuestra página. Nos encuentran en www.lalunada.com. Estamos también en www.latiendanaturista.com. Nos pueden visitar en nuestra tienda. También estamos en Galerías en Bogotá, en la calle 52-23-45. O también nos pueden visitar en Facebook. Estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. Y en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Espero que practiquen estos muffins. Son deliciosos para que le envíen a los niños en las loncheras para unas onces. Son muy ricos. Vean cómo va absorbiendo el líquido. Ya no se va viendo el agua tan clarita, sino que ya se va viendo la avena más espesita. Estando así, vamos a ponerla en unos moldecitos de muffins. Pueden poner eso también en un molde grande si tienen una refractaria y quieren hacer una torta más grandecita para que después la partan en porciones, también la pueden hacer. Yo los voy a poner en estos moldecitos que son de silicona. Ellos, la primera vez que utilicen estos moldes de silicona, sí los tienen que engrasar, solo la primera vez. Después ya no, porque si no los engrasan, después sí los tienen que engrasar. O sea, uno los daña cuando no los engrasa la primera vez. Alguna vez me pasó, ya aprendí la lección. La primera vez nuevos los engrasan y ya después no. No los vayan a lavar ni con jabón ni con esponjilla. Solamente los dejan en agua con la mano. Los limpian bien, los secan y ya, pero nada de esponjillas ni de jabón porque se les dañan. Estando así, entonces, ya los vamos a empezar a llenar. Aquí los vamos a llenar dejándole de aproximadamente medio centímetro abajo. Y si les quedan las uvas por encima o las nueces, tápenlas, porque si no se queman y van a quedar de un sabor desagradable. Es mejor que nos queden bien adentro. Listo. Entonces así los vamos a ir llenando. Vamos a llevarlos al horno, a un horno precalentado. Recuerden siempre que hay que precalentar el horno. No lo van a poner en el horno frío porque si no se les va a dañar el horneo de esto, porque hasta que empiece a tomar temperatura se les van a dañar. Siempre el horno debe estar precalentado a 180 grados. Aproximadamente por unos 12-15 minutos, o hasta que ustedes le hagan la prueba con un palillo o con la puntica de un cuchillo y vean que sale limpio. Ahí ya está. Es muy fácil hacer estas torticas y muy saludable. Muy saludables para que ustedes acompañen sus comidas con lo que ustedes preparan en casa, que es mucho mejor, que no sea industrializado, les sale más económico también. Entonces, listos. Aquí salen aproximadamente 10 o 12, depende del moldecito que tengan también. Bueno, aquí nos salieron 7. En este moldecito pequeñito pueden duplicar o triplicar la cantidad de masa, dependiendo de la cantidad de personas que estén en la casa, pues ahí la van a aumentar. Listo. Lo vamos a llevar al horno precalentado. Por ejemplo, mi horno calienta un poco más atrás que adelante. Entonces lo que van a hacer es que en la mitad de la cocción, aproximadamente unos 8 o 9 minutos, lo van a voltear. Entonces yo lo meto y a la mitad de la cocción lo volteo para que se me horneen de una forma pareja. Todos los hornos son diferentes. El de ustedes puede que no hagan eso, puede que dore parejo, entonces ya cada uno debe conocer su horno. Me voy a llevarlos al horno y ahora les muestro cómo va a quedar estos muffins. Bueno amigos, ya terminamos de hornear nuestros muffins. Ya están listos, dejamos que se enfríen.
para poderlos desmoldar. Entonces aquí ya están fríos, voy a desmoldarlos. Vamos a ponerlos acá para presentarlos y les voy a compartir una salsita que está dentro de los mismos ingredientes que utilizamos. Bueno, agregando aquí la leche, vamos a utilizar leche de soya o leche de almendra, la leche que tengan, para hacer una salsita y bañarlos con esa salsita de mantequilla de maní. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de la mantequilla de maní con leche. Le vamos agregando la leche y vamos mezclando así con paciencia para que se nos haga una salsa, una salsita. Así poco a poco se va desatando la mantequilla de maní en la leche y vamos mirando que nos quede con una textura bien cremosa. Esto lo hacemos con paciencia. Los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com. Allí van a obtener toda la información de los cursos presenciales que dictamos y de los cursos virtuales que tenemos ahora para todas las personas que se encuentran lejos y que quieren tomar nuestros cursos. Pueden ingresar allá y obtener toda la información. También nos pueden visitar en Facebook. Estamos como La Lunada Tienda Vegetariana, o nos pueden visitar en la tienda, en Galerías, en Bogotá, para que vean pues la cantidad de productos que tenemos, que de pronto ustedes están buscando y no han encontrado. Aquí en La Lunada se los tenemos. Bueno, ya casi está. Pueden ver, se ve como una cremita de chocolate, como esto tiene, esta mantequilla de maní tiene cacao, nos queda como de chocolate. Entonces así, poco a poco ya se va derritiendo. Y depende si lo quieren bien espeso o más clarito, pues ustedes le van agregando un poquito más de la mantequilla de maní. Ya está bien así. Voy a ponérsela entonces. Vamos a bañarlos con este sabor tan delicioso que creo que a la mayoría de las personas les gusta esta mantequilla de maní. O la mantequilla de almendras, si a alguien le hace daño la de maní, pueden conseguir la de almendras, que también es deliciosa. Listo, entonces le hacemos aquí un bañito por acá al platico, más como por decoración. Y tenemos listos nuestros muffins para que los compartan en unas onces, para que se los envíen a los niños para las onces, para su lonchera. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que la practiquen, que me cuenten, que me envíen sus fotos, que me encantaría ver sus fotos en mi página en Facebook. Recuerden que estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. Fue un placer estar con ustedes, amigos. Hasta pronto, nos vemos en una próxima oportunidad.